A ver, este tema de la inseguridad, una de las cosas pésimas que se ha hecho en los últimos años es estas encuestas que es en la percepción de inseguridad. La percepción. Y la verdad sea dicha que lo que valen son los números. Los números te llevan a la percepción. Entonces, cuando el ministro sale y dice, como el día de hoy, no, que nosotros per cápita tenemos menos. Está hablando de lo denunciado, Alfredo. No, en el Perú, el 70% de los delitos no se denuncian. Felipe, pero hay un problema. No se denuncian, eso no lo sabe el ministro, que la gente no va a la comisaría, que la mujer golpeada no va y se queja, al que le ha robado una billetera. ¿Tú crees que va a ir a hacer la denuncia que le robaron la billetera? Hay un tema más grave. No denuncian. El tema más grave sería, es que el dato también está mal. Por eso pues te digo. Por ejemplo, no solo el dato que no se denuncia, sino el dato que tenemos. Por ejemplo, el Perú, según la data oficial del INEI, es el Perú con menos reincidencia criminal del mundo. Uno de los que tiene tasas de reincidencia más bajas en todo el mundo. Bueno. ¿Verdaderamente eso es creíble? Obviamente. Es creíble que en el Perú... Es que no chapan en tu segundo robo. No lo chapan. Y lo sueltan. Lo que no hay es enforcement. El enforcement es la persecución judicial, policial y la fiscalía. Entonces, ahí está el verdadero problema. Yo también creo que el tema de la data es un grave problema que se tiene que resolver. El INEI está pasando muy caleta, está pasando demasiado caleta, y también sirve como un escudo para los políticos que después utilizan esa data que es absurda para decir que el Perú son los países más seguros que de la región, que el Perú es uno de los países donde los criminales reinciden menos, cuando la realidad es que esto no es así, ¿no? Con el agravante en este contexto, Philip, que tienes un ministro del Interior responsable de la seguridad, que pone como excusa de inacción que tenemos menos números que otros países. O sea, la seguridad es un tema de números, y el ministro del Interior nos está diciendo que para que el Estado se preocupe tiene que haber más muertos. Eso es lo que está diciendo el ministro del Interior. Otra palabrita, es perverso. Callar. El índice de la victimización. Bullshit. Una pregunta sencillísima concretos. No puedo responder. A ver, ¿cuántos venezolanos entraron al Perú? No se sabe porque hemos sido una coladera. Solución, dice, vamos, primero dice el señor Otaro, vamos a hacer un catastro. Ayer la señora dice, le vamos a pedir sus documentos a cada uno, y si no le pedimos su certificado, su contrato, alquiler y tal. En un país informal, señora, Dios mío, ¿para qué te traje? Alfredo Garota Gersi, bienvenido a Combaters. Un placer, Felipe. Coronel, muy amable. Un gusto, Felipe. Lo dejamos con las chicas de Crónica de Impacto.